Hola, soy Henry Aldana. Hablaremos de estructuras legales. Aquí en los Estados Unidos, miles de personas sueñan en tener su propio negocio. Y lo primero que preguntan es, ¿qué clase de estructura legal debería comenzar para mi negocio? Aquí, por lo general, existen cinco clases de estructuras legales. La primera es conocida como una persona natural. Es cuando una persona requiere una persona para comenzar este negocio. Es la manera más fácil de comenzar los negocios aquí en los Estados Unidos, pero al final puede ser la más riesgosa y la más cara. La segunda se llama la sociedad anónima, cuando una o dos personas o más deciden comenzar su propio negocio. Y lo bueno de esta estructura es que puedes capitalizar en el talento y el capital de dos personas o más. La tercera estructura legal es conocida como corporación. Corporación viene del latín que significa cuerpo. Una estructura legal conocida como corporación es una entidad totalmente separada de los dueños. Y existen dos clases de corporaciones. Está la corporación C, lo que se considera una corporación regular, y la corporación S, una corporación que es más pequeña, que también puede tener máximo 75 accionistas en el negocio. Pero a la misma vez, la corporación C paga impuestos, es independiente de los dueños, mientras que la corporación S es una entidad que está vinculada indirectamente a los dueños. La corporación S nunca paga impuestos y por eso se llama una corporación que pasa directo. Y la corporación S no paga impuestos, lo que paga son los dueños. Después tenemos lo que se llama la compañía responsabilidad limitada, la LLC, Limited Liability Company. Hoy en día, los Limited Liability Company se han convertido en la estructura legal más popular aquí en los Estados Unidos, por varias razones. Primero, porque es la estructura más flexible y a la misma vez una estructura híbrida que puede comenzar pequeña y a la medida que evoluciona, puedes cambiarla y transformarla en otra corporación o en otra entidad legal. Soy Henry Aldana y acuérdate, grandes ideas para pequeños negocios.